Amigos de Butarranquil TV, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. A solamente unos kilómetros de Butarranquil se encuentra un lugar de aguas termales. Quiero que juntos vayamos a conocerlo. Es aquí nomás a un kilómetro y medio aproximadamente de la ruta 40, metidito para las chacras de Butarranquil. Bueno, ahí se encuentra este lugar, así que vamos a conocer. No te olvides de poner me gusta, de suscribirte y de comentar los videos. Contame un poco del lugar, bro. Ya. Si vos ves, ahí tenemos un tipo camping. Cabe destacar que este es pleno invierno. Pleno invierno. Este invierno, bueno, no están limpios los campings, pero en verano esto, todo se limpia ahí, se limpia allá abajo. ¿Sí? Si vamos al caso, estos baños termales no fueron encontrados porque sí. Si vas a ver, esto era una sola laguna de agua. ¿Sí? Mis abuelos, mis bisabuelos que tenían animales, se caían abajo, morían. Ajá. Y entonces con una barreta, con un fierro, como tú le quieras llamar, entre las piedras empezaron a buscar hasta que, bueno, se fue el agua. Después quedaron los poritos saliendo. Ajá. Y mis padres, bueno... Ah, pero toda una laguna antes. Sí, era una laguna. Así, con esta... Con la misma agua. Con la misma agua. Bueno, se hicieron esos piletones. Ajá. Se hicieron amigos de un médico. Y bueno, el médico llevó aguas a Buenos Aires, las analizaron, las trajeron, que eran aguas termales. Uh-huh. Con propiedades curativas, que sería para reumatismo, varices, eczema, problemas de piel, psoriasis. Y un agua para tomar, que está por ahí abajo, una vertiente que es para la gastritis, los cálculos riñones. Amén. Muy buena, ¿sí? Así que todo el que se quiera arrimar, no comemos, ni cobramos tampoco. Pero ahora debe estar medio frío. Solamente en verano... Lo único que puedes dejar, lo que tú dependes de tu corazón. Ajá. Eso es lo que se está cobrando. Bueno. Aunque a lo contrario, la gente siempre me dice que tendría que cobrar un arancel. Porque la verdad, hoy por hoy a lo que estamos. Claro. Pero bueno, te digo, es muy curativa. Bueno, mucha gente se ha sanado de acá. Lo que sí que viste, que la gente por ahí es media reácida como para contarle a la otra gente. ¿Sí? Se ha sanado gente de psoriasis. Ah, psoriasis. Psoriasis. Ah, eso que vos ves ahí, ese azufre, ¿sí? Es un barro blanco, te lo dejas más o menos 10-15 minutos secarse en el cuerpo. Después te enjuagarías en donde grabaste primero. ¿Sí? Ah, este que está acá. Exactamente. ¿Lo puedo sacar? Sí, saque nomás. Ah. Eso es para reumatismo, varices, para la psoriasis, para las eczemas. ¿Y es calentito? Sí, es muy bueno. No, no es frío, es calentita. No, no, es calentita. Mirá vos. Así que eso es lo mejor que tiene la parte de la terma. ¿Sí? Y bueno, así como te decía, se han sanado mucha gente. Una señora que vino en silla de ruedas, ¿sí? De centenario. Ajá. Vino, me, sabes que me dice, ¿qué me pueden hacer las termas? Si he andado por diferentes baños termales, Copagüe, Cabiagüe, los Molles, por diferentes partes, y si no, nunca me hizo nada. Que antes me estuve analizando Copagüe, ¿sí? Hace un año atrás me estaba analizando la doctora de Copagüe, que son similares a esto, nada más que Copagüe tiene aguas calientes. Nosotros no tenemos aguas calientes porque tenemos el volcán Trómeno apagadito, así que, por las gracias a Dios. Y no estaríamos tragando humo todos los días. Ahora, yo la siento tibia el agua. Sí. Ahora en invierno, sí, en este clima. Y en verano también es templada, no te creas que es fría. Ah. Es, pero comparado, digamos, con la temperatura comparado ambiente. A la temperatura ambiente, sí, claro. Ah. Es muy, muy se nota fría. Como fría. Sí, sí. Pero ahora yo noto que está tibiecita. Sí. ¿Alguien sabe cuántos grados tiene eso? No, no. Thank you.
vertiente para el agua potable en mi casa y hacia toda la gente de la casa. Ah, mira. ¿Agua potable? ¿Qué tiene, estufa, hogar o salamandra? Salamandra. Y no hay leña. Que buscamos un palito por ahí, un palito por ahí. Bueno, lo que esté quizás en el video que está haciendo acá mi hermano Darío es como para que conozcan a los baños termales. La gente que no lo conoce, lo invitamos a conocer y bueno, a meterse al agua también para reumatismo, jugar, y es muy bueno. Así que está la invitación del dueño, que es Bruno Barro, ¿sí? Y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Bruno. Bueno, Butarranquil TV siempre les comparte una palabra, y una de las palabras que hay en mi corazón es el egoísmo. Demasiado egoísmo en el mundo en el que vivimos. Mucha gente egoísta que vive, digamos, él y es él, no hay nadie más alrededor. Dios nos ha llamado a salir del egoísmo. Por ende, cada vez que nosotros más nos acercamos a Jesús, Dios nos dice a través de su palabra que nosotros debemos ayudar, colaborar, participar, cada vez más servir. Fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Y por eso es que te invito a que dejemos un poco el egoísmo de lado y bueno, y a servir al Señor sin egoísmo. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo video. No te olvides de poner me gusta, de suscribirte y de comentar el video. Bendiciones para todos.